Filium, Meum, El Domino. The Lord is my shepherd, I shall not want. ¿Quién abre todo? No. Pero primero deberás reconstituir mi cuerpo. No. Tenemos que reconstituir el cuerpo de... Fuiste traicionero toda tu vida. ¿Cómo sé que no te convertirás en una amenaza aún mayor? Eso pienso yo, weón. Nos estamos cagando para ayudarlo. Debes preguntarte, ¿qué arriesgarías para salvar a este mundo depravado? ¿El depravado va por todo? Muy bien. Tu tarea inicial será buscar mi sangre en los calabozos donde se encuentra oculta. Puedes hallarlos en las arenas desoladas más allá de los acueductos. No. ¿Qué Julio no va solo? He decidido ir contigo. ¿Por qué no sigue aquí? Yo creo que no sigue a mí. Ahí va, ¿nos va a hablar todo el rato? ¿Me irá acá? Torturador. ¡Oh! Nivel 19. Tales eran los calificativos que los Oradrim pusieron a Soltuncal. Aquellos, bueno, si bien lo pagaron. Como pueden ver, empezamos el capítulo de una manera un poco no deseada. Que la cagué, weón, me teletransporté, me está hablando el conche tu madre. Ese conche tu madre, ese mismo perro culeado. Ese mismo ahueonado fue el que empezó la misión sin nosotros. Pues sin querer. Bueno, ahora el intro, pues, weón. Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición del God Diablo 3. Gracias al hijo de perra grande de Alfredo, que la volvió a hacer y se fue, pues, weón. Y escuchó toda la intro que teníamos que escuchar. Oye, si es para sacarle la chucha, es para sacarle la reconche tu madre. Ya vamos, sigámoslo, weón. Ya vamos. ¿Dónde es? Acá, Oasis. Al portal. Al portal. No, Oasis te da un... ¿Qué? Oli. Me fui solo, estoy perdido. Bueno, te diría aquí, justo aquí. Che, su madre está más lejos que la cresta, espérenme. ¿Y ese weón para dónde se fue? Me fui a otro lado, weón. Voy a teletransportar a usted, ya que es más fácil. Ya, voy, ahora sí, ¿podía explicar que...? ¿De aquí pasó? Te discutí los palabras. ¿Qué nos perdimos? Justo aquí, donde estoy yo parado, salió el mismo saco wea, el de la... ¿Ya? ¿El de Jaguar? ¿Ya? Dijo que entrábamos en el viaducto. Y ¿ya? Habló a varios weas más. No sabéis que no. Ya. Y riendo. ¿Te dijo dónde está el viaducto? Acá, pues. No estoy cagando por ahí la wea. Esto es viaducto, antiguo Oasis Dark Horror. Que da gusto jugar así, ¿eh? Da gusto ¿no? Jugar así con pelotudo, weón. Puro juego. Da gusto jugar con weón. Corro más rápido que tú. ¿Seguro? No me dejen atrás, esta weón me está siguiendo y quiere tocar las nalgas. Bueno, me dejen. Oh my god. Oye, capaz que ahora sí que sea ahí arriba. Ah, no, acá. No, ahí arriba. Ahí es, ¿viste? Ahí era. Era. Puta la weón. ¡Oh! Era ahí, pues, weón. No me va a ganar. Mira, mis perros son morados ahora. No me va a ganar. ¡No! ¡Me quedé sin odio! ¡Puedo abrir esta puerta para ti! Muy bien, abre la pelotuda. ¿Por qué se ríe, weón? Terrible mal el weón. ¿Qué sabe que vamos a morir aquí? Pero voy a encender un cigarro. Lo que hace el vicio. Mira. No hay tiempo para buenos modales. ¿Cómo se teletransporta? Creo que descubrí la identidad de Belial. Es un rey po bueno, un emperador, pues se lo dirá. Presta atención a lo siguiente. Para hallar la sangre de Cal, deberás sortear los acueductos. Dos palancas controlan el acceso bajo la cascada. Encuéntralas. No quiero. Entonces, no quiero. Bueno, ¿cómo ese cabrón chico supo que estábamos pues weón? Es muy sospechoso esta wea. Los espíritus se inquietan en este juego. Es un juego, weón. Me advierten. No, es muy sospechoso. Juego saco wea. Es Belial. Mientras siga con vida, toda Caldeum estará sitiada. No. El tío Deckard afirmaba que los señores demoníacos dejaban sirvientes a su paso, como si fuesen huellas. ¿Y tú crees en eso?
Sí, cuanto más estudio sus libros, más me doy cuenta de que hasta yo daba por sentada su sabiduría. Salgan del veneno. En una semana, partiremos hacia las arenas desoladas, tras los archivos ocultos de Cal. Nadie sabe lo que el futuro nos depara. También tengo hambre, bueno. ¿Hasta dónde ha sucumbido Cal? Yo también tengo hambre, pero no me quejo, ¿cuánto weón? Poder ha... Puta, pero si todo el día... Como los hombres, caer, weón, como los hombres. Pueden pasar 5 días sin comer, como hombre, 5 días. ¿Dónde? 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 ¿Quién sabe dónde? A la chunte, a la chunte, hermano, a la chunte. A la chunte, a la chunte. Ahí encontré unas palancas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Yo estoy siguiendo mi instinto, weón. Ya, bárbaro. Ya, pechugona. ¿Qué, weón? Partiste pechugas. Vuelo cadáveres. Vuelo cadáveres. Oh, la weón me está quitando mucha vida esa weón. ¡Oh, hay un mono! ¡Oh, me encerró! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Y me encerró! ¡Y no me haces nada! ¡Ah, conchetumadre! ¡No me haces nada! ¡Maté difícil, weón! ¡No maté nada, weón! ¿Qué va a hacer esto, weón? Por aquí no era. ¿Para qué me siguen, pues, weones? ¿Debes por el lado derecho ahora, pues, weón? Pues sigamos más allá, pues, weón. Ya, ¿qué perdemos? No hay nada, para arriba. Puta, los GPS estos weones. Aquí hay rayitos, hay cosas que electrocutan al parecer. Veo cosas que se iluminan. ¿Qué hay para acá? Para arriba, ahí me salió flechita. Para acá no hay nada. Ahí está, sí. Ah. Hay un palito aquí. ¿Puedo tocar el palito? Palito. Ya. Adelante, mire este. Es por aquí. Pejero. Bueno, ¿aquí o no? Ah, no. Por aquí está la weá. Pejero, aquí está la weá, sí. Atrae los con tus senos, protuberante, weón. Ya, aquí esto, weón. Control de flujo este. Ah, estamos bien. Aquí está. Mira. Aquí está. La apreté yo primero, yo fui. No, no pasa nada. Te jubileo, podría haber soltado acá, pues. ¿Cómo sabes que me por ahí? Mi corazón me lo dijo. No sé, había una puerta, había que bajar, pues, weón. Saco, weón, la única puerta que había, weón, y preguntáis por qué. No, había dos, pues, weón. No, pero otra fue donde veníamos. Pero también te voy a dar la vuelta. No seas lógico, amigo. Nivel 20. Ah, te pasé. Ah, estoy haciendo trampa, weón. ¿Cómo se llama antes que yo? Cheater, weón, encima. Cheater culiado, está en el diablo. Usáis tu weón de cheater, sí, weón. Sí, weón, para weón. No, es que tengo la armadura más antigua. La que te dan experiencia. Sí, mentiroso, weón. Mentiroso de mierda, weón. Revisa la weón. Puta, la weón no había nada. Acá. Leo, culiado, deja de seguirme, Leo. ¿Por qué hay acá? Oro, no había nada, pues, weón. Vamos. Bueno, ¿no le dan lento el juego? No, en este momento no. Todo, el internet, weón, si estáis con internet penca, la weá se te da lento. Ah, gracias, weón. Sí, weón, si el internet caga. Si cortáis el teléfono ahí, no. De la weá, weón. Maradón de la weá. Oh my god. Oh my god. Oye, el otro, weón. Estoy aquí peleando como un hombre. Se está asegurando.
Mi Iba está leviando solo. La Iba está volando. Ya, por aquí tiene que ser muy largo esto. ¡Oh! La pura zorra aquí, cabrón. Ahora estaría bien un tanque, pues, weón. O sea, el tanque. Estaba peleando, weón. Me dejaron peleando solo los weones. A ver, no necesitamos, weón. Es que cuando hay que hacer juego no necesitamos tanque. Pero le pasa el juego, Julio. Esta es la primera vuelta, pues, weón. Ahí tenemos que pasarlo en modo imposible. Ah, pero claro. Modo pesadilla. Ah, yo tengo tanto tiempo. Ah, tanto tiempo, weón. Seguro no jugaste todo el fin de semana. No, me... no jugó, weón. No, si esta weón falsa, weón. Esta weón lo soñó. Igual lo soñó. Y ahí sí. Saltemos de aquí para abajo, pues, weón. Ni cagando. Espera, tu terrible 20, weón. Una vuelta secreta detrás de una cascada. Qué original. Me da miedo ese weón. ¿Lo harías mejor? Lo verás cuando lleguemos a mis archivos. Cuando lleguemos a mis archivos. Cuando lleguemos a mis archivos. Y ya bajé. Y ya llegué. Me gustaban más mis perros infectados y mi murciélago anterior. Hay un punto rojo ahí. Hoy sí, está lleno de puntos rojos. De food. Me están sacando la chucha. Y me siguen sacando la chucha. Tú, quien esté afuera, ¿sigues con vida o ¿qué es eso que suena? Ah, este buen. Shen es codicioso. Gracias por liberarme. Ya se estaba poniendo monótono ahí. Busco un crisol mágico. Dice la leyenda que está oculto en estos acueductos. Sería una adición invaluable. Ya te hablas, weá, por mierda, y abre la weá en mi puerta. Se parece a la fría de la mierda. Ayúdame a encontrarlo y estaré en deuda contigo. Oh, esta es una carita. Oh, que topa. Ok. Ya, no sé ya. Por qué mi joven compañero me golpeó en la cabeza y me encerró aquí. Peligroso si no te acompaña un guía experto. Para empezar, fuiste imprudente en aventurarte aquí. ¿Cómo has sobrevivido tanto? Tengo un giro. Soy muy bello para morir. ¿Alguien está escuchando al negrito? La mitad de lo que dijo. La cuestión es que iba con un weón y le pegó y lo dejó encerrado. Buen lleva año encerrado ese concho de su madre. Sí, güey. ¿Qué comió? ¿Qué comió? Metí un catrucho ese culiao. ¡Qué lugar tan fascinante! Mira toda esta arquitectura magnífica. Puedes ver por la wea arquitectura, güey. Que nunca te encontrarás con algo igual. Puta, güey, qué desastroso. Excepto por esta parte. Esto ya lo he visto en el pasado. En el pasado. No sé si este juego se vuelve fácil de a cuatro o es así. Es fácil en la primera vuelta, güey. Ahí en la segunda, ya cuando estáis en niveles más difíciles, esa es la gracia. Sé que le escucho la mierda, weón. Esa es la gracia, pues, amigo. Te escucho la mierda. No tengo suficiente maná. Todavía no se ve el maná. O tal vez se perdió. No estamos perdidos, ¿o sí? El pedo, weón, me tiene chato. ¿Hay cómo matarlo? Matémoslo, weón, para que deje de dar jugo. O sea, igual le faltan los juegos, weón. Si el culiao te cae mal, no matáis, se acabó, weón. No así la misión, no mata. Admito que fue una experiencia muy interesante estar encerrado en un barrio. Oh, weón, ¿sabes que cuando uno ataque, alejémonos, no dijimos que weón le pega? Que el weón muera. Pero no hubo espacio para la comodidad. No hay nada aquí. Ah, ya, devolvámonos, aquí no es. Qué desagradable. ¿Llega el crisol? No había nada. Encuentra el crisol de los acueductos ocultos. No había ni una wea. Por aquí, hay más. Aquí es más bueno. Hay un weón difícil. El crisol. Cuidado, Gavin. Puede estar en. Ahí está, es el amigo de él. Hijo, hay que matarlo. Sí, destruyanlo.
flecha puede sujetar el crisol. Me sacó la chucha a mí nomás, puto mierda, weón. Sí, te pego a ti nomás, weón. Pobre muchacho, de haber sabido que el crisol estaba maldito, nunca lo hubiese traído conmigo. Si me visitas en Caldeum, te mostraré cómo puedo combinar fragmentos de... Oh, no alcancé a decir fragmentos de qué, dijo. El crisol. Ah, ya. Ya vamos, voy a anilar. Se cayeron. Se cayeron. No, tengo la terrible de skill. Voy al... Tengo hambre. ¿Habrá algo decente para comer en estos lares? Puta, pero trate de transporte. Me está hablando la lía, po, weón. Ah, pero no te apurís, po, weón. Sí, pues estáis primero, pues conchetumadre. ¿Se fue la weona? Sí, po, weón. ¿Qué dijo? Tú y yo somos iguales. Oh, buena. Pero los demás. Pero no tengo piel de mantén, así que la voy a romper. La bruja te usa para sus propios fines. Elegiste ser su marioneta. Y sin embargo, tu poder original podría convertirte en una deidad. ¿A quién le habla? No siento esas tentaciones, Soltunka. Mira dónde te llevaron tus deseos. Guárdate el sarcasmo. Pronto volveré a este mundo y entonces te demostraré lo que un Nephalem es capaz de hacer. Un Nephalem. Ya, ¿qué tengo que hacer? Obtén la sangre de Soltunkal en la cueva del traidor y en la bóveda del asesino. Son dos weas. No, vámonos. Ópale. Maté ninguno. Aquí en un Mounos. ¿Un Mounos? Mounos. Mírame cómo giro. Le voy tirando para el otro lado, weón. No la wea. Araña culiada pesada, weón. Son calitas, weón. Pegan fuerte. Caen mal esas arañas culiadas. Mis archivos yacen bajo este desierto. Quizás bajo estas mismas arenas que pisamos. ¡Saque estos bichos encima! Está pegando este huevo, mira. Cerrar bien la puerta. Qué mono. Pega una mierda, huevón, no pega nada. Qué mono. El huevón que nos sigue. El tío huevo. Ya, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. La sangre está cerca. La ocultaron más allá del portal. ¿Y estos monos se pueden morir? ¿No se pueden matar? No. Ya, vamos. ¿No se vayan al portal? Puta, nos habían dicho que hasta aquí nomás, weones. Hasta aquí nomás. Ya, ya vengan para acá. ¿Y esto qué? Un cofre. Cofre. Puro oro. Ni una wea. Ya. Dejémoslo hasta aquí. Dígame cómo giro. Creo que estamos en muy una... Muy cargada. ¿Cómo se llama? Bueno, estamos en la hora. Creo. Es la hora. Es la hora de jugar. Ya. Nos vemos en un próximo episodio de Diablo 3. Buscando la sangre de Soltunkal en la cueva del traidor. Llevo demasiado. ¿Para qué? Nos ayude a revivir la piedra del... ¿Cómo se llama? La piedra de la sombra, algo así. Para poder destruir a los demonios que están azotando la tierra en este momento, que serían Belial, y el otro se me olvidó el nombre también. Sorry, tengo mala memoria. Oh. Dejen de tirar sus skills, weón. Yo no tengo ni una skill buena. Mira, este es mi poder nuevo. ¿Qué es eso, weón? No sé. Todavía no sé qué hacen. Ah, ahí está, pues weón. Los puedo apuntar de acá, por ejemplo. De la chucha. Tengo alitas. Mira, tengo alitas. Bueno, weón, fleto. Ahí está, va a ser esta weón. Puedo dispararlas de la mierda. Esa es la idea. ¿Y cuán lejos llegan? Ah, llegan hasta ahí nomás. Cagan al tiro. Ya. Nos vemos en un próximo episodio de Diablo 3. Lo que yo y lo que los chiquillos se van a ir a comer porque están cagados de hambre, ¿cierto? ¡Hombre! Ya. Nos vemos en la pronta edición de Diablo 3. ¡Chau! ¡Ya! ¡Chau!
¡Ya! ¡Ah!